Según el Ministerio de Educación en Colombia, con la definición de la Constitución de 1991, nuestro país se comprometió a desarrollar prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios de la participación ciudadana en todas las instituciones educativas, por lo que esta iniciativa ha materializado desde entonces programas orientados a la formación de los estudiantes en temas de paz, democracia y derechos humanos. En consecuencia, las competencias ciudadanas interpretadas en habilidades cognitivas, emocionales y actitudinales deben ser potencializadas a partir del estudio de contenidos temáticos de carácter social, político y jurídico, en aras de que los estudiantes puedan, en su calidad de ciudadanos, actuar de manera constructiva en una sociedad basada en el pluralismo y la democracia. Por lo anterior, se hará especial énfasis en esta unidad 2 en respecto a los siguientes contenidos: los principios morales para la promoción y defensa de los derechos fundamentales. 2. El estudio de derechos fundamentales constitucionales de primera, segunda y tercera generación. 3. El reconocimiento de los mecanismos descritos en la ley y la constitución política para la defensa de los derechos fundamentales en Colombia. 4. Los tipos de veedurías ciudadanas contemplados en la Ley 850 de 2003. 5. La eficiencia sobre la prestación de los servicios públicos domiciliarios en territorio nacional. 6. El estudio de los principios rectores de la contratación estatal, según la Ley 80 de 1993. Y por último, 7. Los mecanismos alternativos de solución de conflicto en Colombia.